Enlace Noticias realizó un recorrido por el sector 3 de la Gran Vía Yuma, esta vez no para conocer los avances del proyecto, sino para conocer los alrededores en cuanto a vegetación y medio ambiente y la afectación que está recibiendo esta área por culpa del hombre. Esta es la obra de la Gran Vía Yuma, visiblemente avanzada en su sector 3, en lo que tiene que ver con su recorrido hacia el puente Guillermo Gaviria Correa. Una obra de gran beneficio para el país, pero que ha encontrado en los últimos meses algunas dificultades en su ejecución. Una de ellas, el tema de invasiones, que han venido siendo desalojadas, pero que insisten en permanecer, a tal punto que ahora algunas familias han decidido alojarse junto a la vía en ejecución en espera de una solución de vivienda. Hemos decidido salir allá, aquí en esos momentos nos estamos invadiendo. De pronto voy a aclarar algo. Aquí la empresa Yuma nos ha regalado agua, nos ha regalado hierro, pero nosotros en ningún momento le vamos a invadir acá. La intención es esta, madre, yo le voy a ser sincero. Nosotros estamos necesitados, nosotros entendemos a don Darío Echeverri. Hemos entrado por acá averiguando a ver si nos solucionan las cosas. No estamos invadiendo ni nada de eso, solamente lo que queremos es que los ayuden con una vivienda. Nada más lo que estamos pidiendo. Para el proyecto, esta situación es un peligro latente a la evolución y avance de la obra y de igual forma representa pérdidas para el municipio en la consecución de sus objetivos. Actualmente tenemos unas irregularidades con relación a lo que son asentamientos precarios e invasiones como tal, al lado y lado, como tal del corredor de la vía, lo cual nosotros como proyecto nos genera un desgaste de gestión y de estar informando obviamente a las autoridades municipales sobre estas irregularidades, lo que obviamente el proyecto pretende es advertir como tal al municipio de Barranca Bermeja que esto es un proyecto del municipio como tal y que el municipio debe cuidarlo a través de su autoridad municipal y obviamente queremos velar obviamente por la protección como tal del proyecto de la Gran Vía Yuma. Pero esta no es la única situación que afecta y preocupa a quienes hacen parte del proyecto de la Gran Vía Yuma. Disfrutando del paisaje que nos regala el recorrido por la Gran Vía Yuma, en medio de sus irregularidades encontramos además que la mano del hombre empieza a depositar basuras en ese sector de la Ciénaga Palotal. En medio de la vegetación y el especial paisaje que se observa, encontramos un foco de gran contaminación. Un espacio habilitado por inconscientes ciudadanos que llegan hasta este sitio a arrojar sus residuos sólidos. Cada día son más desechos los allí arrojados, afectando el entorno natural. Y obviamente están generando una disposición inadecuada de residuos sólidos en zonas o franjas de protección de la ciénaga, lo cual está afectando como tal la calidad de este ecosistema estratégico que pertenece al complejo de humedales de la Ciénaga San Silvestre y obviamente nosotros como proyecto queremos advertir de que esa situación, tanto la Secretaría de Ambiente como la Corporación Autónoma de Santander tomen obviamente los correctivos necesarios. Avanzando un poco más en este recorrido llegamos hasta la Ciénaga Palotal, la cual se ve afectada por las consecuencias del incendio que en 80.000 metros cuadrados acabó con fauna, flora y especies nativas. Hemos llegado hasta la Ciénaga Palotal, lugar que se vio afectado en gran magnitud por un incendio de varios kilómetros que se generó semanas atrás, un incendio que logró controlar bomberos voluntarios en Barranca Bermeja. Quiero que observen un poco más acerca de las consecuencias que trae este drástico incendio que se registró en esta zona. Lo que ustedes ven completamente plano en este terreno no es un terreno firme, es una vegetación que se encuentra encima de la Ciénaga Palotal. Por estas graves consecuencias que ustedes ven en sus pantallas, por este incendio, esa fauna que estaba bajo la superficie de esta vegetación tuvo que emigrar a otros sitios de la ciénaga. Y por este momento vemos una vegetación muerta, vemos una ciénaga muerta prácticamente en esta parte, en esta área de la Gran Vía Yuma. Algunos dicen que es un incendio forestal, otros aseguran y está en investigación si la mano del hombre tuvo que ver en el inicio de este incendio de gran magnitud. Una dualidad entre el avance de ingeniería en medio del respeto hacia el medio ambiente y de la inconsciencia de quienes, sin importar las bondades de la naturaleza en nuestro entorno, insisten en acabar con el privilegio que tiene nuestra tierra. Como ven, la cercanía de este proyecto que brindará a la ciudadanía que en algunos meses o años transitará por este recorrido, estará en contacto directo con la naturaleza, naturaleza a la cual no teníamos acceso en esta Ciénaga Palotal y que hoy, por medio de esta vía, podremos disfrutarla.
Eso, si la mano de hombre lo permite, y evitan seguir arrojando basuras a ese sector o provocando incendios que traen gran afectación al medio ambiente. Con la cámara de Luis Felipe Delgado, informó para ustedes Janet Rueda.